quería tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. El paraje salvadoreño, bello y cautivante, pequeño pero muy acogedor, dispuesto a amar a sus hijos. La región bautizada por el divino Salvador del mundo, para reconciliarse siempre con los suyos. Somos afortunados de contar con horizontes interminables, montañas majestuosas, lagos, mar, ríos, tierra que nos da los alimentos, que nos protege y ampara. Los salvadoreños conocemos la nostalgia. Con nuestra sonrisa y trabajo sabemos cautivar a cualquiera. Hay ideas, arte, genialidad en la sonrisa del niño, intensidad en la mirada de quienes saben poner en alto el nombre de El Salvador. Ha llegado el momento de comenzar con Reencuentro. Tenemos dedicado un reencuentro con el turismo desde la Cuna del Fuego, Nejapa, que sabe cautivar al mundo con su tradición más representativa. En Reencuentro con la industria y las empresas, vamos a conocer un lugar que nos permite aprender, experimentar y descubrir un mundo fascinante. Nos referimos al Museo Tinmarín. En la sección Reencuentro con los pueblos, conoceremos Panchimalco. Y en Reencuentro con la Cultura y el Arte, conversaremos con el artista salvadoreño Miguel Ángel Ramírez, de Casa Taller Encuentros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Reencuentro. Yo soy Adriana Portillo y estoy contenta que nos acompañen. Sara, bienvenida. Muchas gracias, con mucha alegría nos recibimos en esta edición del programa que lleva lo mejor de nuestro país a través de las diferentes secciones. Tenemos espacios dedicados a la cultura, al arte, al deporte, al turismo, en fin. Ya pueden buscarnos en las redes sociales para que estemos en contacto, porque este es el momento de comenzar con Reencuentro. Así es, Sarita, pero antes de arrancar con esta edición, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más de Reencuentro. Ya regresamos con Reencuentro. Es tiempo de vivir tu sueño y vivir en uno de los residenciales con impresionantes complejos recreativos. Los parques residenciales Riverside te brindan, entre otros beneficios, seguridad, recreación y exclusividad. Además, es una excelente inversión. Nuestros hermosos parques residenciales Riverside te ofrecen lotes urbanizados y espaciosas residencias en varios diseños. Visítanos en Riverside Gardens y comienza a vivir tu sueño ahora mismo. Reencuentro. Una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. La bodega italiana. Pizzas, pastas, carnes, mariscos, aves, vinos y un exclusivo ambiente. Ven y comienza el día con un riquísimo desayuno en nuestra sucursal Edificio Avante. Música en vivo de jueves a sábado a partir de las 7:15 de la noche. Contamos con servicio a domicilio. Llama al 2536-8888. Manos artesanas. Esfuerzo y creatividad. Una visión empresarial de gran crecimiento. Redescubramos nuestras empresas. Reencuentro El Salvador. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas.
Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Continuamos con más de Reencuentro y como cada municipio, cada departamento de nuestro bello San Salvador y El Salvador, tenemos bellas tradiciones y costumbres y no se queda atrás el bello municipio de Nejapa. Te fuiste hasta Nejapa, Sarita, me contaron por ahí. Exacto, tenemos muchas sorpresas para todos nuestros televidentes. Antes los invito a visitar www.reencuentrotv.com para que siempre estemos en contacto. Ahora sí, nos vamos a nuestra nota. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con el turismo. Bueno, yo estoy muy emocionada porque nos hemos venido hasta Nejapa para conocer un poco más acerca de su emblemática tradición de las bolas de fuego. La fiesta de las bolas de fuego en Nejapa es una tradición de casi 100 años. La historia menciona que la erupción del volcán El Playón, el 3 de noviembre de 1658, hizo que el pueblo se mudara a su actual sitio. Cuando el volcán estaba haciendo erupción, este lanzaba bolas de fuego. Las bolas están hechas de trapos sujetados con alambre. Esto se deja por un mes sumergidos en combustible. La celebración comienza con un festival de música y cuando la noche cae, comienza el show de las bolas de fuego. Y bueno, es una tradición que año con año va modificándose posiblemente, ¿verdad? Hoy la gente se pinta, antes no nos pintábamos, antes jugaban con la mano, ¿verdad? En el tiempo vas transcurriendo y juegan con guantes, se mojan los guantes, con ropa de lona. Y bueno, yo creo que es una tradición importante para todo El Salvador. Bien, explíquenos un poco acerca de esta celebración. Hay dos bandos. Sí, bueno, nos divide prácticamente lo que es la iglesia. La gente hacia arriba de la iglesia y la parte de abajo. Se hacen dos bandos. En el transcurso del tiempo, que son como 3 meses antes, lo que se hace es, se reúnen los chicos, conseguimos tela de algodón y todo eso, comenzamos a preparar las bolas, ¿verdad? Luego las dejamos reposando en gasolina y bueno, luego nos repartimos las bolas y hoy a las 8 de la noche empieza lo bueno. Para todos los salvadoreños que nos ven en Estados Unidos, en Canadá y por supuesto para todos aquellos que aquí en El Salvador están pendientes de esta celebración. Bueno, que vengan a Nejapa, que es su pueblo, ¿verdad? El pueblo de la recuerda de las bolas de fuego. Como una actividad previa, se elevaron globos de papel de China y se realizó un desfile de carrozas. Es un lunes de fiesta en Nejapa. Toda una feria gira en torno a la celebración de las bolas de fuego. Los comerciantes ofrecen todo tipo de alimentos. Nos vamos con Sara Méndez para que nos cuente más detalles. Seguimos conociendo acerca de Nejapa y su tradición de las bolas de fuego. Ahora vamos a contarles un poco más cómo es que nace esta iniciativa como familia Díaz Nerio. Bueno, pues acá como somos de la Casa del Jarro, ¿verdad? Eso también como algo autóctono acá de El Salvador, también de Nejapa. Tuvimos la iniciativa de poner una bola de fuego encima de unos jarros de barro y fue así como la gente le llamó la atención. Muy bien, y tenemos hasta el cipitío ya listo para mostrar a todos los turistas esta tradición. Sí, tenemos ya 5 años de estar haciendo esta linda tradición de las bolas de fuego. Aquí nadie se quema, estamos completamente con guantes y el agua. Y es para chicos y grandes y esperamos a todo el público salvadoreño que venga a disfrutar. Bien, y es importante transmitir a las nuevas generaciones y al mundo entero lo bien que se la pasan en Nejapa. Claro que sí, nos da la oportunidad de interactuar con muchas personas de muchos lugares y que vengan a conocer acá el lindo Nejapa, pequeño pero acogedor, tranquilo, gracias a Dios. Y qué más con la adrenalina, la super adrenalina que se siente al tener una bola de fuego en sus manos. Nos vamos ahora al momento principal de esta celebración. Un total de 1.200 bolas iluminaron la noche.
esta tradición reta a más de alguno. A la actividad asisten turistas nacionales y extranjeros. Todos quieren gozar de la emoción y la adrenalina que esta celebración desata. De esta forma somos testigos de cómo Nejapa se ilumina para mantener viva su tradición de las bolas de fuego. Ahí teníamos esa nota interesante, la verdad que es una tradición, como tú bien lo decías, Sarita, bien emblemática. La verdad que da un poquito de temor, pero la adrenalina se ha visto ahí. Fue una noche muy especial para todo el equipo de Reencuentro. En lo personal, fue la primera vez en Nejapa en esta celebración de las bolas de fuego. Aún tenemos más detalles de Reencuentro al regresar de esta pausa comercial. Ya regresamos con Reencuentro. Fuerza, entrega, disciplina, colores y arte, acordes. Somos un pueblo lleno de esperanza, fe y tradiciones. Redescubramos nuestra idiosincrasia. Reencuentro El Salvador. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Paraíso. Horizontes y litoral. Montañas, nuestra gente, lugares pintados por el Creador. Redescubramos nuestro país, Reencuentro El Salvador. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, pero Sara, cuéntanos, ¿qué más tenemos para nuestros amigos televidentes? Nos vamos a un espacio que les encanta a los niños y donde los adultos, sin duda, vuelven a ser pequeños. Los detalles en nuestra próxima sección. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con la industria y las empresas. Hoy conoceremos un lugar que lleva trabajando 15 años por los niños y niñas de El Salvador. Un museo que con sus diferentes exhibiciones permite a los adultos volver a ser niños y a los niños aprender jugando. Bienvenidos a este reencuentro con el Museo de los Niños Tin Marín en San Salvador. Tin Marín, Museo de los Niños. Un lugar mágico donde podrás explorar, descubrir y experimentar de una forma divertida cómo funciona nuestro mundo. En las exhibiciones te puedes convertir en un piloto, un bombero o un reportero. También hay exhibiciones para enseñar a los hipotes, es decir, a los niños, a cuidar de su salud y el medio ambiente. Vivirás la emoción de un viaje por el cosmos en el planetario y desafiarás el equilibrio en la casa de la gravedad. Para conocer un poco más sobre este interesante museo, nos vamos con Sara Méndez. Seguimos en el Museo de los Niños Tin Marín para conocer un poco más de este lugar hermoso. Hoy nos encontramos en la exhibición La Energía que nos Mueve. Vamos a entrevistar al director ingeniero Juan Carlos Novoa para conocer un poco más acerca del Tin Marín. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir, por hacerse presente en este maravilloso lugar, como usted dice, un lugar especial para todos los niños de El Salvador. ¿Cuántas exhibiciones tiene el Tin Marín? Bueno, tenemos 31 exhibiciones que hemos ido creciendo durante estos 15 años y realmente es algo muy bonito donde todos los niños pueden aprender y pueden disfrutar en cada una de ellas con un tema específico. Lo bueno que en este lugar los adultos vuelven a ser niños y los pequeños aprenden jugando. Así es, nosotros siempre decimos que es el museo de los niños, para los niños de 0 a 99 años, así que es para toda la familia.
Y definitivamente que aprender jugando es algo lindísimo y poderoso. Siempre dicen por ahí que la experiencia es lo que genera conocimientos, y desde esa perspectiva es que nosotros estamos tratando de llevar la educación a través de una experiencia, que no solamente los niños pequeños aprendan, sino que también los adultos comprendamos a veces algunas cosas que no terminamos de entender cuando estábamos chiquitos, y en conjunto podamos disfrutar ese espacio tan, tan bello que es el museo. Muy bien, y aparte de las exhibiciones, del color, de la música que tiene el Tin Marín, hay que hablar de sus guías, jóvenes que están preparados para recibir a tantos pequeños y así darles un recorrido inolvidable. Definitivamente, se van a dar cuenta que los guías son el alma del museo, son jóvenes que tienen mucho valor y que también son personas que están aportando a la misión del museo. Y desde esta perspectiva es muy bonito que jóvenes que tienen a lo mejor 10, 5 años o menos de distancia estén formando y educando a estos niños. La verdad que es enriquecedor y es precioso ver cómo nos apoyan. Bueno, muchas gracias por permitir que tantos compatriotas en Estados Unidos puedan reencontrarse con el Tin Marín. Buenísimo, pues los invitamos y los invitamos a que la próxima visita que tengan se vengan al Tin Marín y que disfruten. Es un lugar espectacular, una plataforma de desarrollo para la familia. Excelente, muchas gracias, y a todos ustedes los invitamos a que se dejen cautivar por la sonrisa salvadoreña que tanto nos gusta. Esto es Reencuentro. El Tin Marín, Museo de los Niños, es un espacio de apoyo a la currícula escolar por medio de las experiencias educativas de conocimientos que para los niños pueden adquirir significados muy importantes en un ambiente de diversión y valores humanos que promueven el desarrollo, el bienestar y la integración familiar. La misión del museo es contribuir a la formación de los niños y niñas en ciudadanos integrales y creativos mediante el aprendizaje, estímulo cultural y la experimentación divertida. Además de reforzar y complementar el sistema de educación formal, permitiendo a los estudiantes observar y verificar conceptos, leyes y fenómenos científicos, tecnológicos y culturales en un ambiente de esparcimiento y diversión. Es un honor recibir en Reencuentro a una profesional en educación, a una amiga, casi hermana. Ella es Jacqueline Martínez, guía del Museo Tin Marín, encargada también de los guías y sobre todo una mujer que ama este lugar. ¿Cómo está, Jacqueline? Bienvenida. Pues como tú lo decías, Sara, estoy muy contenta de estar nuevamente a tu lado, estarle dando a toda esta gente lo maravilloso que es estar en este Museo de los Niños, el único museo en El Salvador. Pues que ustedes lo conozcan, es lo que nosotros queremos, y que lo disfruten, eso es lo máximo que nosotros deseamos acá en El Salvador. ¿Cuántos años ya trabajando en Tin Marín? Pues ya llevamos un par de añitos, 12, 13 años, ya estamos acá echándole ganas y dándole todo lo que nosotros sabemos a la gente. Algo muy importante es que siempre que llegamos al museo están los guías con una sonrisa increíble, jugando con los niños. ¿Cómo se preparan para recibir a cada uno de sus pequeños visitantes? Todos los guías que nosotros tenemos acá son de servicio social, diferentes universidades, colegios, los colegios que nos apoyan a nosotros. Ellos vienen, hacen primero una audición, luego hacen una preparación de capacitación. Ya les enseñamos cómo tratar con niños, les enseñamos que la educación es lo primordial que nosotros debemos de mantener en el museo, y es una forma diferente de aprender. Como decimos nosotros, nuestro lema es aprendiendo jugando, y una también de las cosas que nosotros no dejamos pasar es que no podemos dejar de tocar nada acá, ¿verdad? Tenemos que tocar todo lo que está en el museo, obviamente siempre cuidándolo para que las demás personas lo puedan utilizar. Y así es como los guías aprenden a andar con los niños, y esa es una de las formas que nosotros tenemos acá de atender al público. Para más información puede marcar al 503-2268-6900 o escribir al correo electrónico info@tinmarin.org. Ven a disfrutar de una experiencia única e inolvidable, porque en Tin Marín, jugando se aprende. Gracias por ser parte de este reencuentro con el Museo de los Niños Tin Marín. Recuerden que cada una de sus exhibiciones les permite a los niños y a los grandes aprender jugando. Si quieren conocer un poco más acerca de este hermoso lugar, pueden visitar la siguiente página web o también marcar el número telefónico que aparece en pantalla.
En lo personal me llena de mucha nostalgia recorrer este lugar. Sabemos que muchos salvadoreños que nos ven en Estados Unidos han crecido visitando este museo que lleva 15 años dando lo mejor a los niños y niñas de El Salvador. Desde San Salvador, eso ha sido Reencuentro con el Museo de los Niños Tin Marín. ¡Hasta la próxima! Sarita, sin duda alguna, los grandes volvemos a ser niños. La verdad que ese es un lugar especial para todos los niños y bien como tú lo decías, también para nosotros los grandes. Aún tenemos más sorpresas en Reencuentro después de esta pausa comercial. Ya regresamos con Reencuentro. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Fuerza, entrega, disciplina, colores y arte, acordes. Somos un pueblo lleno de esperanza, fe y tradiciones. Redescubramos nuestra idiosincrasia. Reencuentro El Salvador. Paraíso, horizontes y litoral, montañas, nuestra gente, lugares pintados por el Creador. Redescubramos nuestro país. Reencuentro El Salvador. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Panchimalco es la ciudad colonial más cercana a San Salvador, a tan solo 15 kilómetros de la ciudad capital y a 575 metros sobre el nivel del mar. Recibe a todos los turistas con una joya arquitectónica. Su iglesia, que data de 200 años, y desde ahí se puede observar una formación rocosa muy famosa en nuestro país, conocida como la Puerta del Diablo. Acompáñenos y sea parte de este reencuentro con Panchimalco. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con nuestros pueblos. El origen de una sociedad, valores y principios, aprendidos y transmitidos de generación en generación. Nuestros pueblos, nuestra gente, tradiciones y costumbres, puntos en una línea de tiempo que ha evolucionado hasta nuestros días. Hoy buscamos la armonía entre la tradición y lo moderno. Hoy somos constructores de una conciencia cultural que nos permita continuar desarrollándonos sin perder nuestra identidad. Estamos comprometidos con nuestro pasado y comprometidos con nuestros orígenes. Iniciamos nuestro recorrido divisando desde lo alto nuestro destino. Subimos a la Puerta del Diablo, grieta formada por dos peñascos enclavados sobre el Cerro El Chulo, en cuyas cimas puede observarse un amplio panorama del territorio circundante y nuestro objetivo. Panchimalco, municipio del departamento de San Salvador, ubicado a 17 kilómetros de la capital, un pueblo llamado originario, como Izalco, Nahuizalco y otras comunidades indígenas salvadoreñas que adoptaron el concepto de pueblos originarios como una manera de reivindicar su cultura, identidad y sus intereses. Panchimalco es un destino obligado si lo que busca es un acercamiento con nuestro pasado, con nuestras tradiciones y nuestra cultura. Las calles empedradas de este municipio son testigos de cómo el tiempo ha recorrido cada rincón de este pueblo. La mirada de sus pobladores cuentan las historias más fascinantes, llenas de misticismo y orgullo.
Cada callejón nos invita a apreciar un municipio limpio, seguro y con un toque estético enmarcado en la influencia artística de sus pobladores. Portales, la torre del reloj municipal, la religiosidad de su gente. Es el ambiente cotidiano en este municipio llamado a convertirse en un raudal artístico de El Salvador. Nos abocamos a la Casa de la Cultura de Panchimalco, un lugar fuera de serie, con un espacio dedicado a mostrar el trabajo de pintores, a recopilar trozos de historia, a difundir y cuidar el patrimonio de esta tierra indígena salvadoreña. La cultura de Panchimalco está basada más que todo en su religiosidad popular. El orgullo nuestro es que como institución hemos realizado 35 ferias culturales de las flores y las palmas. En la Casa de la Cultura, cuando entran, ven la colección de la Pinacoteca Sergio Clará, que fue producto del primer festival de arte que se hizo en el año de 1995. Y pueden ver una colección de objetos antiguos, la colección de trajes típicos con muñequitas de barro, que es una representación de la mayoría de los departamentos del Salvador, de trajes típicos del departamento del Salvador. En los pasillos de la Casa de la Cultura de Panchimalco se respira tranquilidad. En sus paredes cuelgan muestras del trabajo de generaciones pasadas. En sus patios, el eco de la música se mezcla con los hilos del telar de cintura, donde se crean finos mantos que decoran las sienes de las panchas. En Panchimalco se le rinde culto a las tradiciones, amor al arte, a lo nuestro, a nuestro origen indígena. En Panchimalco, el tiempo se sienta junto a nosotros y nos cuenta al oído cómo con gran devoción ha ido esculpiendo poco a poco el orgullo de ser salvadoreño. Cuando regresemos, seguiremos recorriendo las calles de Panchimalco y nos incorporaremos a una de sus tradiciones centenarias llenas de muchas flores. La procesión de las palmas. No nos cambie. Continuamos reencontrándonos con Panchimalco. Ahí teníamos a Panchimalco, lugar de las flores y palmas. Ahora nos vamos a un breve corte comercial. Ya regresamos con Reencuentro. Ya regresamos con Reencuentro. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Manos artesanas. Esfuerzo y creatividad. Una visión empresarial de gran crecimiento. Redescubramos nuestras empresas. Reencuentro El Salvador. ¿Deseas un desayuno diferente? Restaurante El Arriero. Ven y disfruta de nuestros deliciosos, variados y abundantes desayunos a partir de las 7 de la mañana. Estamos ubicados en Primera Calle Poniente y 69 Avenida Norte, Colonia Escalón. Disponibles también a domicilio. Call Center 2536-8880. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Como dice una frase muy popular, el arte no es una cosa, es un camino. En nuestra sección Reencuentro con el deporte, la cultura y el arte, vamos a conocer a un artista salvadoreño. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con el deporte, la cultura y el arte. Esto es un reencuentro con Panchimalco. Gracias por continuar recorriendo esta leyenda viva. Este pueblo rico en religiosidad,
tradiciones y cultura. Como cuando los niños descubren los colores y se impresionan con la lectura de un cuento. Así es el choque cultural que nuestra cámara siente al descubrir el taller experimental llamado Casa Taller Encuentros. Esta casa, cimentada por la historia de resistencia cultural de un pueblo y en la sensibilidad humana de un artista, representa un espacio en el corazón de Panchimalco, donde la sensibilidad puede incursionar y palpar el arte, de manera tal que esa experiencia reafirme la identidad y la grandeza de nuestro pueblo originario. Ubicada en el barrio San Esteban de Panchimalco, está la Casa Taller Encuentros, recinto original que tiene por fundador y creador al maestro pintor salvadoreño Miguel Ángel Ramírez. Los orígenes de este virtuoso artista plástico son tan sensibles como sus obras, de un origen sencillo, pero formado por un matriarcado firme y luchador. Miguel Ángel Ramírez cumple el sueño de compartir la labor sensibilizadora que tiene el trabajo artístico. Las paredes de la Casa Encuentros están llenas de pasión, de color, de identidad. Al recorrer los senderos del recinto, nos topamos con espacios detallados que nos transmiten sentimientos y emociones. Varias expresiones artísticas acompañan nuestro recorrido. La mezcla de la naturaleza, las pinceladas de colores, la disposición amorosa de cada espacio son muestra que la obra de este santuario dedicado al arte no es un simple producto comercial, sino que responde de manera decidida a un proceso de formación y educación artística. Como trabajador de arte siempre fue una postura de descentralizar el tema artístico, no el tema cultural, el tema artístico. Entonces venimos a este municipio después de los acuerdos de paz con muchos artistas, no solo mi persona, sino vinieron varios artistas como Augusto Crespín, como Conchita Cuni, como Elisa Archer. Y bueno, se fundó la primera colección para la Casa de la Cultura, se donó ahí esa colección. Y hoy da gusto que en todos estos años de trabajo de formación hay una consolidación, pues, de trabajo, primero. Y hoy lo que tus cámaras han visto, pues, es la labor de trabajo de algunos talleres que se han dado acá. Desde la escultura, que iniciamos con un ensayo en la quebrada acá, ¿no?, de nuestra gente joven. Y hoy que vemos con el tiempo de que son escultores ya, ¿verdad? Hay un par de jóvenes que están haciendo escultura en talla directa, que es inusual en nuestro país. Nos hemos enfocado en el tema de formación. Vemos, sin duda alguna, que hay mucha sensibilidad. Bueno, históricamente este pueblo es un bastión de resistencia, de cultura aborigen. Sus tradiciones religiosas tienen mucho color y mucha espiritualidad. Yo creo que de eso se trata. El tema cultural trata de ahondar un poco en las esencias de cada sociedad, de cada región, de cada país. Panchimalco, con la municipalidad sumándose a talleres de formación, creo que va a tener, no hoy, sino a futuro, un discurso muy bien consistente, diría yo. Y en el tema de la cultura, pues creo que vamos a ser somos una isla hoy pequeña, ¿no? Los medios se ocupan de difundirlo en temas violentos, ¿no? Pero en el tema de educación artística yo creo que vale la pena abordarlo. Soy un trabajador de arte y me siento que es mi responsabilidad, primero, disfrutar lo que hago, hacerlo con mucha entrega. Y venga, yo creo que no hay preocupación cuando haces las cosas como las debes de hacer. No estás pensando en una gratificación, no estás pensando en un reconocimiento, lo estás haciendo porque es tu deber hacerlo, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos que tienen mayor responsabilidades, ¿va?, llámense ministro, llámense diputado, llámense alcalde, no tienen justificación para no hacer lo que deben de hacer, ¿no? ¿Verdad? Y eso, sin duda alguna, nos hace orgullosos de ser salvadoreños. Recorrer la Casa Taller de principio a fin es subirse en una montaña rusa de emociones, donde la más mínima flor está en armonía con la escultura, la fotografía y los murales. El agua es un factor predominante en este juego de equilibrio entre el arte, la cultura, la sensibilidad y la enseñanza.
Cada obra tiene su propia inspiración. Recogen la fuerza o la ternura de una revolución interna, la lucha enigmática del color y la nada. El espacio dedicado a la fotografía, un tema visual importante donde las imágenes dominan nuestros sentidos. Una exposición fotográfica muy particular abona al florecimiento artístico de este lugar. La sensibilidad estética va de la mano de la sensibilidad social, de esa entrega a un proyecto. Esa firme convicción de que nuestros niños y jóvenes merecen espacios de expresión, de crecimiento, de modelos positivos de dignidad. La proyección y trabajo que se realiza en esta casa taller está dando sus frutos. El municipio está lleno de arte local. La municipalidad está en la misma sintonía de propiciar y apoyar los espacios para la juventud. Los jóvenes están aprovechando estos esfuerzos. No dudamos y auguramos que en un corto tiempo Panchimalco será el referente nacional del arte y la cultura de nuestro querido El Salvador. Está en sintonía de Reencuentro. Gracias por permanecer con nosotros. En breve continuamos con más de este programa dedicado a Panchimalco. Que vivan los artistas de Panchimalco y que vivan los artistas de mi El Salvador. Aún tenemos más que compartir con todos ustedes gracias a quienes siempre nos están escribiendo a través de las redes sociales. Nos vamos ahora a un breve corte comercial. Ya regresamos con Reencuentro. Es tiempo de vivir tu sueño y vivir en uno de los residenciales con impresionantes complejos recreativos. Los parques residenciales Riverside te brindan, entre otros beneficios, seguridad, recreación y exclusividad. Además, es una excelente inversión. Nuestros hermosos parques residenciales Riverside te ofrecen lotes urbanizados y espaciosas residencias en varios diseños. Visítanos en Riverside Gardens y comienza a vivir tu sueño ahora mismo. Reencuentro. Una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Manos artesanas. Esfuerzo y creatividad. Una visión empresarial de gran crecimiento. Redescubramos nuestras empresas. Reencuentro El Salvador. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Sarita, y una de las secciones que no puede faltar en nuestro programa es Salvadoreños en el Exterior. Exacto, a cargo del abogado Petro Kostip, que desde Los Ángeles, California, nos tiene interesantes consejos jurídicos. Vamos con la nota. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con los salvadoreños en el exterior. Estimados amigos, mi nombre es Petro Kostip, soy abogado en Los Ángeles, California. Hoy vamos a hablar de una defensa contra deportación muy especial. Se llama discreción fiscal. La aplicación de la ley de inmigración a partir de 2011 otorga al gobierno de los Estados Unidos la discrecionalidad para clasificar a los casos de deportación en alta prioridad y baja prioridad. Basados en el perfil de cada caso, se puede considerar de una u otra categoría. Alta prioridad son los casos de una felonía, tres delitos menores, fraude de inmigración, pertenencia a pandillas, manejar bajo influencia de droga o alcohol, o haber huido después de causar un accidente,
amenazas a la seguridad pública o la seguridad nacional, como el terrorismo, entre otros. Baja prioridad, sin embargo, significa buena conducta, tanto en lo social como en el personal. Usted tuvo que haber vivido ciertos años en Estados Unidos y tener un récord criminal limpio. ¿Qué sucede cuando el gobierno le ofrece discreción fiscal, la discreción fiscal? Su caso en la Corte de Inmigración va a ser administrativamente cerrado. Eso quiere decir que usted desaparece de la Corte de Inmigración viviendo tranquilamente en los Estados Unidos. Sin embargo, si usted se mete en problemas con leyes, decide de manejar borracho, se mete en la lista de los delitos que yo mencioné en la parte de prioridad alta, su corte va a ser reabierta y usted de nuevo tendrá que luchar su caso en la Corte de Inmigración. Si usted tiene cualquier duda sobre el concepto de la discreción fiscal, porque sí es un poco ambiguo para muchas personas, es un poco, no es tan claro que digamos el concepto de asilo o concepto de visa U, por favor, llamen a nuestra oficina a 213-309-9123 y nosotros con mucho gusto le vamos a explicar las ventajas y beneficios de la discreción fiscal. Muy interesante esta nota y qué satisfactorio para todos nosotros saber que todos nuestros televidentes aprovechan estos útiles consejos. Y es que nos encanta llegar a todos ustedes a través de nuestras diferentes secciones dedicadas al deporte, al arte, la cultura, la empresa y por supuesto la vivienda. Así es, amigos televidentes, hemos llegado al final de una edición más de Reencuentro. Recuerden que yo soy Adriana Portillo y les invito a que nos sintonicen en cada una de nuestras ediciones. Soy Sara Méndez y nos vemos en la próxima. Llegamos al final de esta emisión. Nos despedimos agradeciendo su preferencia y recordándoles que El Salvador está lleno de gente intensa, bella, diversa. Este es un país que se mide no por sus kilómetros cuadrados, sino por la grandeza de quienes le habitan. ¡Que viva la familia, los amigos, las sonrisas! Gracias por hacer realidad nuestro programa Reencuentro. De disfrutarte, pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, hasta ahí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela, que en estas calles yo era un niño. Reencuentro El Salvador es una producción de Digital Pro y una división de Grupo Sage SADCB, comercializado exclusivamente por Hispanic Media LA. Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este material.